Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Hoy os traigo el mazo de Fernando Poch. Me manda una mono azul tempo, una mono blue tempo, muy original, muy distinta, muy propia, muy de cosecha propia, y por eso traemos aquí al canal. Y además, pues lleva Krakens, o sea, tiene muchas razones para que aparezca aquí en el mazo del suscriptor. Enhorabuena a Fernando Poch, y muchas gracias por haber enviado el mazo, que ya me había enviado varios mazos. Este es el primero que llega aquí al mazo del suscriptor. Me alegro un montón. Y bueno, como veis, mono blue totalmente, 20 islas, dos castillos de Vendaleza para manipular la biblioteca cuando la partida avanza, en forma de adivinar dos, aunque sea muy caro, se le saca partido al final cuando la partida avanza. Y estos krakens, como digo, para que cada vez que robas carta, pues pones un token 1-1 y un contador más uno sobre el kraken. Hay que pagar uno, eso sí. Y bueno, lleva muchos elementos de mono blue tempo súper habituales, como pueden ser los marineros espectrales y los degolladores salobres, que pueden ganar la partida ellos solos. Así como los optar, que funcionan muy bien con degollador porque ayudan mucho a que la criatura crezca, ¿no? Aparte de manipular la biblioteca, ¿no? Luego lleva rechazo severo, que me llama mucha atención, es una carta bastante interesante, sube criaturas y encantamientos a la mano del oponente nada más. No te puedes subir tú una criatura o un encantamiento, pero bueno, aún así esa versatilidad la hace bastante buena. ¿Qué más cosas lleva típicas de mono blue tempo? Pues hombre, obviamente para subir cosas a la mano del oponente, qué mejor que ladronzuelo atrevido, ¿no? Es una de las mejores cartas de estándar, y además de subir un permanente, luego te queda un 3-1 vuela, ¿no? A velocidad de destello, ¿no? A velocidad instantánea, perdón, mejor dicho. The Counters, sabotaje siniestro, tu auténtico hard counter en este mazo por 3 contra este hechizo, punto, sin pegas, sin condiciones, y además escrutas 1. Combinado con 3 aplacar, que también sirven de buenos counters al principio de la partida. Hada hipnótica, que además de counter para hechizos baratos, también es una criatura 2-1 vuela, que está bastante bien. Y por último, dentro de lo que son counters, voy a meter manto de estrellas. No es un counter, pero protege a una de tus criaturas, vamos, le da anti-maleficio para que no la puedan matar, bueno, para que no la puedan hacer objetivo, básicamente, el oponente con hechizos o habilidades, y además le da +1/+1. Es un pequeño truco de combate un poco tonto, no me parece mal que esté en este mazo. Yo tengo mis dudas con esta carta, igual que también tengo mis dudas con esta carta. Si ya llevas 4 ladronzuelos, quizás no hace falta también rechazo severo, pero bueno, lógicamente el mazo del suscriptor es un mazo propio, es lo que a él le gusta y es lo que le ha decidido llevar, ¿no? Me parece bien, me parece bien. No me gustan ya sí que nada las Kioras. Las Kioras, si no llevas criaturas de fuerza 4 o más, ¿qué sentido tienen? Si son para ventaja de cartas, solo por dar mana, solo por enderezarte una tierra o un permanente cualquiera, no es razón suficiente para llevar Kiora. Entonces, no me convence el tema de la Kiora. Hablando de enderezar y de girar, lleva 4 pez león puntiagudo. Esto me llamó mucho la atención también, y hasta me convenció la idea. Cuando lanzas el primer hechizo en el turno del oponente, puedes girar o enderezar un permanente que no sea tierra, tuyo o del oponente. Normalmente vas a girar una criatura del oponente para que no pueda atacar, pero también puedes enderezarte una criatura tuya para que pueda bloquear, cosas del estilo. Me pareció bien, por 2 es un 2-1, criatura encantamiento, no es muy buena, pero ojo, a lo mejor se le puede sacar esa habilidad, o sea, esa habilidad que tiene esta criatura, se le puede sacar partido, y dije, vamos a probarlo, ¿no? Es otra de las razones por las cuales quise jugar este mazo. Y luego, por último, de manipulación, que no lo he comentado, un par de copias de Augurio del Mar, otra carta más con destello, que puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento, y que te da ventaja de cartas, o al menos te da un poco de manipulación de biblioteca más que ventaja de cartas, ¿no? Ya digo, yo aquí quizás las Kioras, los mantos de estrellas, quizás un par de negar no irían mal en este mazo, 2 o 3 negar. No iría mal quizás un par de Gatwicks también irían bien, ¿no? Entonces hay algunas cartas azules que he hecho en falta en este mazo, que yo creo que irían bien. No querría quitar los peces estos porque son una de las gracias del mazo de Fernando, ¿no? Bueno, vamos a probarlo, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, si nos da bien la partida y conseguimos ganar. Y lo vi un poco como con falta de win condition, una carta que digas gana de verdad. Los degolladores salobres no están mal como win condition, pero son muy endebles, sobre todo al principio. Cuando son 2-1, mueren con cualquier cosa. Luego ya cuando la partida avanza y han crecido, bueno, pues ya son un poquito más, pero vamos a ver, esta mano no está mal. Sale el oponente. Este es el típico mazo que al ser un poquito necesita salir para obtener esa pequeña ventaja. Nos la vamos a quedar la mano, ¿vale? Saliendo el oponente. Y ya digo, a estas Kioras no les veo sentido. Sin criaturas de fuerza 4 más, el mero hecho de enderezar un permanente cualquier objetivo, no lo veo suficiente. Quiero empezar a usar el pececillo este en el turno del oponente. De hecho, si os dais cuenta, en el turno del oponente vamos a poder siempre jugar algo, ¿no? Oh, paga 2 vidas en el primer turno. ¿Es un Azorius Flyers? Azorius Flyers. Uf. Pairing muy complicado. Que sepáis que es un pairing muy complicado. No voy a jugar el Optar. Voy a quedarme enderezado.
para poder hacer Pez León puntiagudo su habilidad más adelante, ¿no? Y girarle alguna criatura. Un pairing malísimo, ¿eh? Muy complicado que podamos ganar porque, como podéis ver, la idea de nuestro mazo es contrarrestar las amenazas del rival. Si antes de jugar mi primera carta mi oponente me ha puesto tres amenazas en mesa, pues ya hemos perdido, básicamente. Necesitamos robar tierra, ojo. Tercera tierra. No, no hemos robado tierra. Estas son malas noticias. Muy malas noticias, de hecho. Marinero espectral. Vale. Si bloquea, creo que voy a intentar salvar el pez león este. Lo voy a salvar, es que si no, tampoco hago nada. Le matamos una voladora. Él pega de 3, gana 2 vidas, por cierto, con cada uno de sus ataques. Dobbin, mira, no me esperaba para nada que jugase Dobbin. Vale, pone contadores sobre Dobbin. ¿Eh? Ah, vale, vale, es que no saltaba la habilidad de pila. Ha tardado como 5 segundos en saltar. Y ya me estaba yo extrañando. Pues ya ha subido a 7, ya puedo hacer el menos 7. Vamos a atacar a eso, porque yo creo que esta partida ya no la vamos a poder ganar, sinceramente. Venga, finalizamos turno y ahora ya sí. En su turno podemos hacer un par de hechizos. Vamos a empezar con el Optar. Podríamos subirle incluso el Dobbin. Con el Optar le giramos una de las criaturas y con el rechazo severo le subimos otra a la mano. No sirve de nada. No sirve de nada que se la subamos porque la va a volver a jugar. Pero ¿sabéis qué? Que como pensaba hacerlo igualmente, pues ya está, lo hago. Le giramos el halcón de sanador. Vale. Al final iba a robar la carta sí o sí, no podíamos evitarlo de ninguna manera. Ah, vale, ahora crea tokens. Vamos a optar. Una isla, necesitamos, gracias. Vale, nos quedan solamente 12 vidas y él tiene 5 voladoras atacantes. Esa es la mala noticia, ¿no? Supongo que va a bloquear para salvar ese Dobbin. Doble block. Yo creo que nos sirve. Este doble block nos vale. No es... De hecho, podríamos liársela y salvarlo otra vez. Merece la pena. El problema es que no tenemos mana suficiente. No tenemos mana suficiente para poder hacer doble hechizo. Lo voy a hacer. No es el mejor truco de la historia este truco, pero bueno, es lo que hay. Salvamos de nuevo nuestro pez de un puntiagudo y ahora me arrepiento, no del todo, pero me arrepiento un poco de haber tirado ese optar. Uf. No podemos frenarle, no podemos frenarle ya. Vamos a conceder. No podemos frenar esas 12.000 criaturas. Azurus Flyers es un buen mazo, ya sabéis que siempre os lo recomiendo. Si queréis ganar partidas fácilmente, con un mazo efectivo y tal, jugadlo. Vamos a jugar una partida más. Vamos a jugar un par de partidas más, ¿no? Lógicamente, no vamos a jugar solamente una. Ni dos. Pero vamos a jugar una más con ilusión, a ver si conseguimos la victoria. Era un pairing muy malo. Era un pairing muy malo porque un mazo tan rápido... Es que llevando los counters para segundo o tercer turno, si yo en ese turno ya me había puesto tres amenazas en mesa, como decía. Y ese Dobbin no es muy bueno, ¿eh? Lo hemos visto que tampoco le ha dado demasiado, no le ha dado demasiado valor. Por eso Dobbin no se juega nada. Ah, nos la vamos a quedar. Con ese optar podremos buscar alguna respuesta y luego dos ladronzuelos nos van a dar tiempo suficiente. Vale. Nada, nos lo quedamos. Así tenemos drop de coste 2. Así ya jugamos algo seguro en el coste en el turno 2. Otra tierra, muchas tierras ya. Pero fijaos que a partir de aquí podemos ir subiendo permanentes a la mano y girándole criaturas. Entonces, con el pez león puntiagudo. Entonces está bastante bien.
Vale, típico mazo negro-blanco de ganar vidas que ha salido bastante bien. Voy a pasar el turno. De hecho, no sé si merece la pena incluso... Bueno, ahora veremos. Se lo vamos a subir a la mano, el compañero de mana de Hani, y le giramos la vampira de luna funesta. Supongo que si le doy el botón... Es la primera vez que juego esta carta. Supongo que si le doy el botón de rechazar, lo que hace es enderezarla, supongo, ¿no? Si le das a aceptar, pues la gira. Y si le das a rechazar, supongo que la endereza. Lo malo, claro, no tenemos ningún tipo de removal. Sin counters, ¿qué hacemos? Voy a buscar conectar algo más. Oh, interesante. Un counter, vale. Ese counter puede estar bien. Y este otro counter también puede estar bien. No va a bloquear. Y si bloquea, me vale. ¿En serio? No me esperaba que fuese a valerle. Vale, ahora nos hemos juntado sin querer, casi sin darnos cuenta, con dos counters. Paga dos vidas, tiene cuatro de maná. Parece que va a jugar dos hechizos. Vamos a contrarrestar este primero. A lo mejor tiene otro compañero de maná de Hani. Dos compañeros de maná de Hani, no está mal. Afortunadamente tenemos otro ladronzuelo para subirlo a la mano y contrarrestarlo el siguiente turno. Vamos a pasar turno, vamos a ver qué es lo que hace. Como os digo, voy a subírselo a la mano y lo vamos a contrastar. Realmente su mazo, fundamentalmente, se basa en el compañero de mana de Hani. O sea que si no tiene compañero de mana de Hani, hará poco, espero. También tendrá la vampira, la acróbata. Acróbata sedienta de sangre, puede que sea, me veis esta carta... Me falla, me chirría en este mazo. Vale, con eso podemos. Muchas tierras, demasiadas tierras. No hemos tenido mucha suerte con las tierras. Estamos totalmente a su merced. Wow, no podemos hacer nada contra eso. Hombre, Samuel Godoy, nuevo seguidor, muchas gracias. Se me había olvidado quitar las notificaciones. Las voy a quitar, ¿vale? Para que no salten más. Con esto recupera el compañero de mana de Hani. He hecho en falta en este mazo que el mazo... ¡Ah, no! Recupera otra emisora del silencio. Lo hace básicamente para poder proteger ese Sorin. Vale. Un Kraken. Ha llegado un poco tarde, pero ha llegado. El Kraken nos puede dar la partida. Si no tiene un removal para matar este Kraken, el Kraken puede ganar el solito. De hecho, el Kraken puede hacer que nos dé igual el compañero de manada de Hani. Venga ya, qué suerte. Ah, justo, seguro que se ha robado justo ahora el juramento de calla. Un turno más y yo no lo mataba el juramento. Qué pena. Esto es más 2, ¿verdad? Sube a 4. ¡Fua! The weak feed the strong. Vale, tenemos que robar algo que nos pueda dar un poco de ventaja de cartas. O sea, tenemos que robar algo bueno. No podemos permitirnos robar tierra o algo así. Algo como esto. Voy a hacer el augurio del mar ahora. Pues si encontramos un manto de estrellas que da más 1, más 1. Esto también es un buen robo, sobre todo teniendo en cuenta todas las tierras que tenemos ahora. Vale, al menos ese Sorin se queda con un solo contador. Y no puede reanimar nada del cementerio. Entonces estamos un poco al top deck los dos, pero... Y el drenar vida de dos, que nos ha hecho el juramento, ¿vale? Que nos quedan todavía 12 vidas, pero esto hace daño, esto hace daño.
Pero este marinero espectral nos va a dar la ventaja de cartas que necesitábamos. Yo llevaría los cuatro. Los cuatro marineros espectrales los veo fundamentales. O sea, no entiendo llevar solamente dos de estos. Son muy buenos, muy importantes. A ver qué va a jugar, estoy atemorizado. Una calla, no exilia permanentes de coste 1. De todas maneras, ahora mismo no hace nada. No hace nada, le vamos a... ¿Cuesta cuánto? Cuesta menos 1. Y juega otro juramento de Kaya. Vamos a perder por los de dar vida de los juramentos de Kaya. Y aún ni siquiera ha atacado. Nos quedan 11 si atacamos a uno de los Prince. Buah. Robaremos. Rechazo severo y otro marinero. Drenar vida otra vez. Nos baja a 8. Con esto nos puede exiliar el marinero. Lo hace, lógicamente. Otro daño más, otro daño aquí. Es que subirle a la mano el juramento de Kaya es casi peor. Mi turno. Vamos, robamos carta con el marinero. Encima tiene jinete homicida. ¿Veis? El rechazo severo al ser solamente al oponente pues tampoco nos sirve. No voy a... Vale, un counter. Un contrahechizo. Pero nos quedan solo 6 vidas. Creo que no podemos hacer ya mucho, ¿eh? Realmente. Estoy dándole vueltas a la cabeza por si se me ocurre alguna forma de remontar esto. Pero no lo veo. No lo veo. No veo ninguna forma porque sabemos que tiene una carta en mano todavía. Puede robar más cartas. Tiene todavía un jinete homicida. Recupera el cementerio. Un compañero de manada de Hani. Le dejamos atacar. Pues tampoco tengo nada que subir a la mano ahora mismo que sea importante. Nos bajamos a 5 de vida. Eso crece, ¿vale? Vale, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algo podemos hacer. No quería gastarme el contra en eso, sinceramente. Lo que podemos hacer es subir a la mano al compañero de manada Hani, con lo que le giramos al jinete homicida, ¿vale? Y podemos atacar y matar ese Sorin. Hago el adivinar de aquí. Luego al siguiente turno le podemos contrarrestar el compañero. Y esto lo podríamos haber robado 30 turnos antes, pero no hemos tenido esa suerte. Venga, nos vale. Nos vale porque es una carta con que se puede jugar a velocidad instantáneo. Ah, el drenar vida de 2 del juramento de Kaya, no lo había recordado. Aquí estaría guay. Nos quedan 3 vidas. Estaría guay que él jugase el compañero antes de atacar. Es muy probable que lo haga. Eso me daría a pie a poder jugar el degollador y hacerlo crecer con el sabotaje siniestro. Y con esto podemos girar un permanente, ¿vale? Si juega antes, si juega el compañero de manada Hani, podríamos llegar a remontar. Vale, nos exilia 2 criaturas, ¿vale? Seguramente lo juegue, para que con el vínculo vital de estas, el compañero crezca. Juega algo incluso peor. Venga, jugamos de degollados al obre, con lo cual le giramos el jinete homicida. No, le giro la vampira de la luna fonesta que tiene toque mortal.
y contrarrestamos el Ahami. Hay que contrarrestar el Ahami, es que el Ahami es peor para nosotros. Y ahora que lo pienso, no iba a bloquear, tendría que haberle girado el jinete homicida. Tendríamos que haberle... No ha atacado tampoco. No sé por qué no ha atacado. Vale, entonces, ahora... Esto lo voy a jugar en su turno. No podemos atacar a esta calla, porque tiene un juramento de calla y nos moriríamos prácticamente. Paso turno. Esto está imposible, pero bueno, vamos a rezar. ¿Os imagináis la remontada de esto? Ah, no, si tiene... ¿Cuántas cartas exiliadas tiene? Si no tiene ninguna... Ah, son las mías. Ah, vale. Ah, entonces nada, no me acordaba de la definitiva de Kaya. Qué pena, pues remontábamos esta partida, ¿eh? Augurio del Mar, le girábamos una, nuestro degollado salobre crecía, podíamos ya bloquear, y a partir de ahí podríamos empezar a sacar ventaja de cartas, y lo mismo ganábamos la partida. Ha estado cerca, muy buena partida, está interesante. No me acordé de la definitiva de Kaya, que te hace daño igual a la cantidad de cartas que tienes exiliadas. Ya tenía muchas cartas exiliadas de antes, no me había dado cuenta de ello. Y no podía atacarla tampoco, porque perdía. Venga, va. Tercera y última partida. Tiene que ser la de la victoria. La mano está bien. Nos la podemos quedar perfectamente. Tenemos dos counters. O sea, y encima salimos. Salir es importante, salir mola. Y no suele ocurrir. Hay que disfrutarlo. Azul blanca. ¿Será una azul blanca de control? Esto me vale. Vamos un poco mejorando nuestra mano. Un buen robo, me vale también. Tenemos un poquito más de curva. Drop de coste 2. Drop de coste 3. No, es una Azorius Flyers. One more time. No creo que vaya a bloquear. Voy a atacar. Y si bloquea, me vale. No bloquea, vale. Me lo imaginaba. Kraken. Vale, entonces, siguiente turno tenemos un maná para el Kraken y dos manás para aplacar. Tres aplacar tenemos. Vale, perfecto. Que él se haya girado para robar simplemente sin jugar criaturas es lo mejor que nos podía pasar. Casi lo mejor que nos podía pasar. Obviamente pagamos. Ya está. Es que la diferencia entre salir y no salir. No es una Azorius Flyers tradicional. Y encima le giramos la emisaria por haberlo hecho antes de atacar. Pues aquí ya seguramente haya perdido. Esa jugada es muy lenta. Nada. Los aplacar no son los mejores contras del mundo, pero... si vuelvo a jugar algo de coste 4, sí, claro. Este bicho era bueno, ¿eh? Se llegó a jugar en estándar. En la baraja de Fénix llevaban una copia. Hace un año. No me esperaba eso. Va a entrar, pero no hay problema, porque ahora que declara fase de ataque, jugamos Marinero Espectral y se lo giramos con el pez. ¿Veis? Yo quería jugar este mazo, me ha gustado mucho este mazo, porque el pez me pareció una inclusión muy pro, muy tech, muy de intentar crear algo nuevo, algo original. Lo consiguió Fernando, o sea, enhorabuena. Me enamoro totalmente porque sí, porque es justo lo que yo esperaría. ¿Cuántas vidas le quedan? Si se muere ya, ¿no? Le matamos, ¿no? Bueno, espérate a ver si tiene algo. No he querido girarme por si tenía algún truco o alguna cosa. Quedarme yo enderezado para mi aplacar y ganar la partida. ¡Victoria! Como que bien saben las victorias con estos mazos del suscriptor. Me encanta. El mazo me gusta, ya digo, yo algunos retoques, esas quioras fuera. Métele tres negar a este mazo. Yo creo que se le puede quitar incluso una tierra o dos. Lleva tanta manipulación, optar, augurio del mar. Yo creo que si quitas alguna tierra, 20 tierras, yo creo que funcionaría igual el mazo, exactamente igual. Entonces, tienes hueco para... Puedes quitar dos tierras. ¿Eran tres quioras o dos quioras? Bueno, las quioras fuera. El manto de estrellas no tiene mucho sentido. Es mejor un counter de cualquier tipo que proteja bien tus criaturas. Y es lo que comento. Pero el mazo yo lo veo potencial. Y me gusta mucho el pez. Metería cuatro peces. Cuatro marineros espectrales, claro, ¿para qué los tienes? Pues marineros los cuatro, es una de las mejores cartas que hay de este estilo. Incluso ya sin apuros también los cuatro krakens. Apostar,
con un 4x de las cartas importantes del mazo, de las bazas importantes, y quitar las cosas que son un poco más circunstanciales o que no hacen nada, como Kiora. Es que Kiora lo único que hace es dar maná. Así que nada, bueno, un vídeo muy divertido. Me ha gustado mucho el mazo. Yo creo que este mazo tiene potencial, se puede retocar. Y ya digo, es, sí, es una mono blue tempo. Sí, pero lleva peces. Eso no lo pueden decir las demás. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!